Susana, recién observamos que había una manifestación aquí en la Kennedy School de Harvard. Cuéntanos un poquito de qué se trataba y cuál es el reclamo. En esa situación, el sindicato está negociando con la gente sobre unas condiciones a las cuales no pueden llegar a un acuerdo. Y sentimos que las posiciones de la unión o el sindicato es que quisiera unos aumentos de salario que son al nivel del costo de vida que va aumentando, pero razonables. Y también quisiera una distribución de los costos de los seguros de salud que sea justo entre los diferentes niveles para que los que ganan menos salario tienen que pagar menos porcentaje de su salario para tener su seguro médico. Y ya viendo que todos los sindicatos aceptaron pérdidas en sus pólizas, sabiendo que en una crisis económica tal vez no puedan aguantar muchos costos la universidad en sí. Pero ya que recuperaron, ya que están construyendo nuevos o renovando los dormitorios de los niños, ya que están a los estudiantes, entonces ya que están en recuperación, también tiene que reconocer que las personas en el sindicato son un elemento muy importante y que también merece lo necesario. ¿Cuánto hace que están congeladas las negociaciones? Tiene 3 meses ahora. Es muy importante para la gente que trabaja aquí en Harvard que podamos crecer en términos de nuestro pago y de hacer cosas innovadoras e interesantes con la universidad relacionadas con los planes de salud. Hemos tenido muchos problemas en este punto, se están trasladando los costos de los planes a los empleados y durante los últimos años nuestros salarios no han crecido al ritmo de la inflación. Y estos son problemas realmente importantes. Los miembros de nuestro sindicato están muy frustrados porque son personas muy leales a esta universidad, que aman trabajar aquí y realmente queremos hacer todo lo posible en sociedad con la universidad. Pero esto se ha vuelto muy difícil, en particular en los últimos meses. ¿Hay alguna razón por la cual las negociaciones han estado congeladas? Pienso que la universidad no está tomando seriamente la cuestión. Pienso que hay administradores que esperan que al mover lentamente las cosas y dejarlas así como están, nosotros vamos eventualmente a cansarnos y a frustrarnos y simplemente desistir de la lucha. Pero como están las cosas hoy, no creo que esto suceda. Pienso que vamos a seguir luchando.